Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de miércoles vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestros seres queridos ya mayores. Aquí tienen ustedes el tema en pantalla. Envejeciendo con dignidad. ¿Y qué significa esto de el envejecer con dignidad? ¿Qué es lo que un adulto mayor debe de hacer? ¿Cómo debe de concebir esta etapa? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo la gente que lo rodea debe de apoyar, debe de dar este respaldo a este sector de la población? Bueno, pues para hacer un análisis profundo de esta situación, está aquí con nosotros el médico militar, profesor investigador, doctor en ciencias, Iván Martínez Dunker. Y lo saludamos hasta la ciudad de Cuernavaca a través de esta videollamada. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Carpe Diem. Hola, muy buenas noches, ¿no? Pues bienvenido, gracias por darme este espacio, un gusto estar siempre contigo, con tu gran programa y por supuesto con tu auditorio para hablar, como claramente lo señalas, de un tema tan importante como es el envejecimiento. Sí, doctor, porque una cosa es envejecer, pero otra cosa es envejecer con dignidad. Háblanos un poquito de eso, por favor, doctor. Mira, el envejecimiento es algo que inicia desde que nacemos. Desde que nacemos nos acercamos a nuestra muerte. Día a día, pues vamos avanzando hacia esa etapa del final de nuestra vida. No todos llegamos, todos esperamos querer llegar a esa etapa que es la vejez, ¿no? Y que podríamos ver como esa etapa después de los 60 años. Pero el envejecimiento es algo que inicia el primer día de vida. Lo notamos, no es lo mismo caerse a los 9 años que caerse a los 20 o caerse a los 50. Nuestro cuerpo ya no se repara igual, así estamos programados. Pero la dignidad, el amor propio en ese envejecimiento de nuestro cuerpo desde que nacemos y hasta esa última etapa, que es la vejez, tiene que ser un proceso en donde haya dignidad, en donde haya amor propio. Y cuando hablo de amor propio, puede ser muchas cosas, pero básicamente quisiera hacer referencia a ese autocuidado de nuestra salud física, mental, nuestro bienestar de forma integral. Porque al final, si no hacemos esos cuidados desde que nacemos, desde que nos los enseñan, desde que los vamos aprendiendo a lo largo de la vida y reforzándolos con conocimiento, pues al final vamos a pagar el precio. Cuando lleguemos a esos 60 años de vida, ojalá todos lleguemos, que ya seamos, que estemos en esa etapa de la vejez, pues que lo hagamos en las mejores condiciones que estuvieron bajo nuestro control. Pero eso lo tenemos que hacer, pareciera un poco dramático o de pronto que no lo podemos dimensionar, pero el llegar a esa vejez con dignidad significa el tener una vida desde que nacemos en donde nos acompañe el amor propio y la dignidad. Entre más descuidemos eso, cuando tenemos la abundancia de la juventud, entre más la descuidemos y más pasemos la factura a nuestro cuerpo, el precio que vamos a pagar cuando lleguemos a la vejez va a ser mayor. Y desafortunadamente, si hacemos conciencia del bienestar de nuestro cuerpo hasta que nos duele, hasta que estamos cansados, hasta que estamos viejos, puede ser ya demasiado tarde para hacer los cambios requeridos para tener esa dignidad y una vejez, pues, con muchos beneficios. Y es que cuando hablas de amor propio, de dignidad, doctor, es una realidad que esta parte de la población a menudo, pues, es gente marginada, es gente aislada y que muchas veces sufre de violencia, doctor. Así es, hay muchas condiciones
que, como comentaba, están en nuestras manos hasta cierto punto para llegar a esa vejez, pues con el menor número de limitaciones, con las mejores condiciones de vida, familiares, para justamente no convertirnos en una población vulnerable, ¿no? Y cuando somos una población vulnerable, pues lo que significa es que otros segmentos de la población nos agreden o no nos podemos defender del día a día de la vida cotidiana. Entonces, ciertamente hay cosas que nos toca hacer para llegar lo más fuerte posibles a la vejez, pero también muchas cosas que a la sociedad en general nos toca realizar independientemente del grupo de edad en el que estamos, para dar esa fuerza a los adultos mayores para que justamente no sean vulnerables. Actualmente uno de los grandes problemas es que la vejez en muchas de nuestras sociedades, comunidades, sigue siendo un sinónimo de marginación, un sinónimo de un individuo que se va diluyendo, que se va recluyendo, que es aislado, a quien se le imponen cargas de cuidados que no le tocan, y sobre todo de alguien que más que participar activamente en la comunidad, es alguien que ahora tiene que empezar a obedecer a los hijos, es decir, de pasar de alguien independiente a alguien dependiente de los demás. Entonces, es una transformación en la que tenemos que entrar. Tenemos que entender que los grandes avances científicos y tecnológicos han incrementado la esperanza de vida. Hace 60 años, tal vez llegar a los 40, 45 años de vida ya era un logro, pero ahora la esperanza de vida, lo que podemos aspirar de forma normal, es llegar a los 65, 70 años, dependiendo si somos hombres y mujeres. Generalmente las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. ¿Esto qué significa? Que nuestras sociedades están envejeciendo, hay cada vez un mayor sector de la población que es viejo, que es un adulto mayor. Y escuchen esa palabra viejo, todavía lo asociamos cuando lo escuchamos como algo peyorativo. No queremos llegar a ser viejos. El decirle a alguien viejo es incluso a veces un sinónimo de ofensa, cuando no tiene por qué serlo. Es una etapa natural de la vida que tiene muchos privilegios, que tiene mucho que aportar, pero justamente en una población donde está incrementando el número de personas en esta etapa, tenemos al mismo tiempo que construirnos diferente como sociedad para seguirle garantizando los derechos a esta población y sobre todo a que sean una parte activa de la sociedad y no personas que se quedan recluidas en casa, vulnerables y simplemente dependiendo de los demás. Y ya nos hablarás en el segundo bloque sobre propuestas muy concretas de cómo podemos nosotros ayudar a este sector de la población, porque bueno, de acuerdo a la información que tú nos has hecho llegar, el 15% de la población total de nuestro país están en ese sector de adultos mayores y el 1.7% es gente que vive sola. Entonces, tu apreciación sobre llegar a esta etapa de adulto mayor en las mejores condiciones es importantísimo, doctor. Sí, es algo muy importante, como bien lo mencionas, aproximadamente 15 millones y medio de mexicanos son personas adultas mayores, es decir, por arriba de 60 años, y hay varias condiciones, tanto gente que vive sola y también, por supuesto, y que es comprensible, una buena parte de esta población con respecto a poblaciones más jóvenes, pues tiene también un mayor grado de discapacidades o limitaciones. Entonces, tenemos que ver cómo cuando lleguemos a esa etapa de vejez, llegamos en las mejores condiciones, y eso es algo que desde que nacemos tendríamos que aprender. No nos enseñan a envejecer. Nuestra juventud muchas veces nos la comemos, la quemamos y no cuidamos la juventud y el cuidado de nuestro cuerpo, el amor propio, el bienestar que nos acompaña hasta que lleguemos a esa etapa de la vejez. Y hay mucho que hablar al respecto de eso.
Amigos de Cadena Sur, está con nosotros el profesor investigador, el doctor en ciencias, el médico militar Iván Martínez Dunker, y nos está hablando de este tema que tienen ustedes en pantalla: envejeciendo con dignidad. Qué importante es para que nuestros adultos mayores lleguen a esta etapa de su vida, pero lleguen en las mejores condiciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en esta noche de miércoles de Carpe Diem para estar siempre bien. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. ¡Quédate en casa! Vivimos en un mundo de retos y estar preparados es la mejor opción. El CEBETA 8 te ofrece 4 áreas de especialidad: técnico agropecuario, técnico en explotación ganadera, técnico en administración para el emprendimiento agropecuario, técnico en ofimática, con carreras bivalentes para que al terminar puedas trabajar o continuar tus estudios. El CEBETA 8 se encuentra en Sosocotla con extensiones en Ticumán y Puente de Ixtla. Si eres mayor de 18 años, estudia tu prepa abierta con especialidad en técnico agropecuario en tan solo 3 años. Contáctanos vía Facebook en CEBETA 8 Oficial o ingresa a la página http://fichas.cice8.net. Estudien el CEBETA 8. En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva 110, letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y el tema que se está desarrollando en esta noche de miércoles es envejecimiento con dignidad. Y está aquí con nosotros el doctor en ciencias, médico militar y profesor investigador Iván Martínez Dunker. Y doctor, pues a veces en esta etapa de los adultos mayores, pues está esta opción de los asilos. Yo creo que muchas veces la familia es como la que toma la decisión de llevarlos a los asilos. No sabemos si es como para liberarse de una carga. Quizá algunas veces también las mismas personas mayores toman la decisión de ir por voluntad propia a esos lugares, pero lo que sí es una realidad que sí los vemos marginados, los segregamos, los violentamos, pero algo muy importante también nos olvidamos, que son una parte referente para la sociedad, para el desarrollo, pues porque tienen conocimiento y tienen experiencia, doctor. No, claro que sí, y antes de llegar, digamos, ya a esa problemática que con mucha claridad mencionas, me gustaría que pudiéramos trasladarnos a una forma distinta de construir ese envejecimiento y el llegar a esa vejez. Creo que mucho inicia como padres de familia. Como comentábamos, el envejecimiento inicia desde ese primer día de vida. Y ese envejecimiento nos irá acompañando de forma gradual hasta ser viejos, hasta ser adultos mayores. Lo ponemos en esa, tener más de 60 años. Yo como padre y como un mensaje a los padres de familia, quisiera que cuando ven a su hijo, a ese recién nacido, a ese niño, vean también que lo que están construyendo es alguien que va a llegar a la vejez. Y de pronto puede decir, pero ¿cómo?
pero si yo tengo un niño de un mes, de un año, de 8 años, bueno, pero velo, ahorita lo ves así, pero tienes que imaginarte, porque además así lo deseamos como padres, que ese niño, ese recién nacido, algún día va a tener 60 años y que como padres de familia nos toca en la educación que le damos a ese niño el envejecer con dignidad y saber que un día llegará a ser viejo y darle todas las condiciones y aprendizaje para que sea un adulto mayor con las mejores condiciones y que ese niño tendrá que ir construyendo a lo largo de su vida, tal vez una etapa de la mano de sus padres, pero después de forma independiente, para llegar con la mayor fuerza. Todos queremos que nuestros hijos lleguen a viejos, pero queremos que lleguen a viejos fuertes, con bienestar, con presencia física, mental. Entonces, eso es una gran construcción que tenemos que ver y a veces no vemos en nuestros hijos que se está construyendo ese viejo. Y tenemos entonces también que prepararlos y darles los conocimientos para que se cuiden. Una de las grandes dificultades de la etapa de la vejez, pues es justamente llegar con debilidades, con limitaciones. Sabemos que si al final somos una población vulnerable es porque no tenemos la suficiente fuerza. Así que lo primero que como sociedad tenemos que hacer es construirnos a lo largo de la vida para llegar con la mayor fortaleza a los 60 años. Así nos podremos defender de quien sea, pero si no nos cuidamos a lo largo de la vida y lo que cultivamos fueron vicios y la destrucción de nuestro cuerpo, pues llegaremos con menos fuerza y se aprovecharán de nosotros. Entonces lleguemos con fuerza y una vez que lleguemos a esa etapa, pues como ocurre en otros grupos, tenemos que organizarnos. Algo que le hace falta a nuestra sociedad mexicana es una organización proactiva. Y que entonces esa inercia cultural en donde pues ya tienes 60 años, ya te jubilaste, vete a tu casa, no te queremos, vete, ya lo único que te queda es el asilo y morirte, eso es algo que tenemos que cambiar todos, por supuesto, y hablaré de eso después, pero sobre todo tenemos que impulsarlo como adultos mayores. Los adultos mayores tienen que organizarse y no dejar que esas inercias de los más jóvenes los lleven a ser relegados y que se sigan mostrando, a pesar de ser jubilados, con ese gran acervo de conocimiento que tienen, como un tesoro de la sociedad para seguirla construyendo y no como algo que se convierte en una carga y a quien no se escucha y margina. Eso le toca a los viejos hacerlo, pero claro, tenemos que llegar ahí con la mayor fuerza para empujar esa inercia. Por otra parte, todos tenemos también que cambiar y tenemos que dejar de ver con miedo la vejez, de verlo como algo malo y verlo como algo que debe ser recibido con generosidad, con humildad y sobre todo pues con gran agradecimiento. Y tenemos que agradecer a los viejos, que es algo que se ha ido perdiendo. Eso no toca solamente desde el ámbito de la ciudadanía en general, sino también de los propios gobiernos, quienes tienen que construir en la participación ciudadana tan limitada todavía en nuestro país, una gran participación justamente para aquellos que más experiencia de vida tienen, porque tienen mucho que aportar. Ellos, los viejos, tienen que impulsar eso, pero también nosotros tenemos que abrir los espacios para dejar de marginar a los viejos y al contrario, hacerlos partícipes y hacerlos consejeros, como sabemos que milenariamente se ha hecho y ahora tenemos que retomar esas raíces y no dejar que las inercias culturales los marginen. Doctor, cuando hablas de que desde que el niño está en la cuna hay que empezar a prepararlo para la vejez, ¿qué importante es esto? Porque, como tú dijiste al principio, a veces solemos desperdiciar, desaprovechar esos años de juventud y hay todavía padres que piensan que tienen hijos para que los cuiden cuando sean viejos. Es decir, invierto en mis hijos ahorita para que ya después ellos me cuiden a mí. Esto también es una realidad de nuestra idiosincrasia, doctor.
Claro, es justamente son esos paradigmas, esos ejemplos con los que tenemos que romper. Al final a nuestros hijos les enseñamos lo que es la vejez, desde cómo nosotros como padres abordamos nuestra vejez o cómo incluso como padres tratamos a nuestros padres, es decir, a sus abuelos. La forma en que el niño ve cómo se trata a los viejos, a los abuelos de la familia, también lo va educando con respecto a qué es la vejez. Si nosotros le mostramos al niño que los viejos son una carga, que a los viejos no se les escucha, sino se les ordena, que a los viejos no tienen un espacio de opinión en el núcleo familiar, pues ¿qué le estamos diciendo a ese niño? Uno, que en su juventud y en su etapa productiva de adulto menor a 60 años, pues no respetará a los viejos y que además verá a la vejez como algo a lo que no quiere llegar y algo en donde reactivamente impondrá que se le cuide. Entonces, se empiezan a hacer ciclos viciosos en donde, por ejemplo, de pronto son cosas culturales, en donde parece que que así somos, que los abuelos naturalmente son los que acaban cuidando a los nietos, por ejemplo, en una buena etapa. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué yo en mi etapa, en donde además en mi etapa final de la vida, en donde tengo tanto que aportar, me acabo convirtiendo en una nana o en un nano? No, o sea, me parece que es equivocado, al contrario. Yo tengo que vivir en plenitud. Digo, si es una decisión propia y eso es a lo que me quiero dedicar, está bien, pero que no se vuelva una imposición en donde como tú eres el abuelo, pues ahora te toca cuidar a los nietos, porque es lo que hacen los abuelos. No, yo creo que como adultos mayores se tiene que romper con imposiciones culturales y tenemos que llegar a esa etapa haciendo lo que queremos, sin que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nos toca llegar con fuerza, pero también como sociedad romper con estas herencias, como a veces también, pues lo sabemos, en donde a veces el hijo mayor es el que se convierte en el cuidador del padre o la hermana es la que cuida a los padres. Yo creo que tenemos que romper con estos ciclos y estas inercias y más bien entrar en compromisos familiares donde todos los miembros participan en el bienestar de todos, pero sobre todo de forma voluntaria, no en una imposición cultural que además es muy destructiva y que muchas veces sirve a los más poderosos en la familia y a los que menos poder económico tienen, pues los afecta. Entonces yo creo que no tenemos que llegar a eso y tenemos que empoderarnos cuando lleguemos a viejos, pero también construir las circunstancias para hacerlo y cómo lo hiciste. Todo el equipo que conforma Cadena Sur agradece el que estés aquí con nosotros en Carpe Diem, que seas parte de la familia Carpe Diem, pero que nos guíes, nos motives a la reflexión de estos temas tan importantes. Bruno Jiménez en los controles, mi compañera Paula Loza, mi compañero Oscar Davis, mi compañera Janet Basurto, tu servidor y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo. Te agradecemos que estés acá y cómo te gustaría despedirte en este Carpe Diem de miércoles, hablando a manera de conclusión, de reflexión final en esto de la vejez, doctor. Gracias, no, pues al contrario, el honor es mío de estar con tu equipo de trabajo, con tu persona y sobre todo con tu auditorio y poder aportar algunas reflexiones sobre diversos temas, incluyendo este. Y bueno, lo que me gustaría compartir o dejar de mensajes clave para llevarse a casa. Primero es que día a día, desde que nacemos, lo que hacemos, lo hacemos para construir nuestra vejez. El cómo vivamos nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra etapa de adulto joven, va a contribuir de forma definitiva a cómo vamos a vivir nuestra vejez. No podemos atender la vejez, no podemos atender el envejecimiento hasta que somos viejos. Si hacemos eso o esperamos eso, estamos perdidos. Tenemos que construir el envejecimiento y la entrada en esa etapa de la vejez desde que nacemos. Una buena parte de eso será de la mano de nuestros padres que nos tendrán que educar para ello, para aquellos padres de familia
construyan desde el día de hoy en sus casas el enseñar a sus hijos a abordar de una forma positiva y constructiva su envejecimiento y a la vejez. Y una vez de forma independiente, no descuidarnos, no perdernos en esa abundancia de la juventud sin saber que un día se acabará y que tenemos que siempre invertir parte de esa gran energía que nos acompaña en esos años productivos de nuestra vida para justamente llegar a ser viejos de la forma más fuerte, más sólida, más constructiva. Y un segundo mensaje muy importante es, bueno, ya cuando estamos en esa etapa de adultos mayores, en las que queremos llegar en las mejores condiciones, el de buscar de forma individual y colectivamente el empoderarnos en la sociedad. Al final hay una inercia que se tiene que vencer y en donde tenemos que pasar de ser un adulto mayor marginado a un adulto mayor activamente participando en la construcción de distintos aspectos de la sociedad. Eso es muy importante, que todos los adultos mayores que nos están escuchando se interroguen cómo están organizados para cambiar las circunstancias que hoy en día hacen de su vida pues más difícil. No hay ninguna razón para que como adultos mayores estén dispuestos a sacrificar los derechos y no requieran de los beneficios que el haber aportado a lo largo de tantos años a la sociedad, pues ahora merecen ser el usufructo de cualquier persona que está en la etapa de la vejez. Por otra parte, como sociedad, tenemos también que interrogarnos el lugar que le estamos dando a los adultos mayores, cambiar todas esas prejuicios, esas construcciones culturales en donde quien es viejo, quien es adulto mayor, es alguien que está relegado, marginado, quien no participa. Tenemos que transformar todo eso, no solamente por ellos, sino también porque nosotros vamos a llegar a esa etapa y con el ejemplo tenemos que mostrar la forma en que también nosotros quisiéramos ser tratados cuando seamos adultos mayores. Entonces, creo que con estos dos mensajes podemos englobar distintos aspectos que nos permitirán contribuir a fortalecer una sociedad que tenga a los adultos mayores como su más grande tesoro de conocimiento y de construcción para una sociedad moderna, organizada y sobre todo democrática. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio y a todo tu auditorio. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.